Muy buenas tardes, primera emisión de nuestro espacio en el mes de agosto. Un mes que tiene en sí el secreto de los 12 meses del año. ¿Pero por qué? Eso lo vamos a saber al final de nuestra emisión de hoy. Pero antes, muchísima información especializada, así que quédese junto a nosotros porque aquí pondremos el tiempo a su favor. El mes de julio se comportó en la provincia con características típicas según la correspondencia entre situaciones meteorológicas presentes y la climatología del mismo. En lo referente a la lluvia, podemos decir que el acumulado promedio mensual del territorio fue de 232.8 milímetros. La localidad del Naranjo, en las montañas de Cumanayagua, fue la que más lluvia acumuló en el mes con 460 milímetros. De los cuales 264 cayeron entre el 4 y el 5 de julio, indicadores que se asocian al paso de la tormenta tropical Elsa. Por su parte, las temperaturas continuaron haciendo gala de lo caliente que es este mes del año, y es que las máximas se mantuvieron oscilando entre 32 y 35 grados Celsius, con excepción de los días de influencia de Elsa, así como en el Lomerío, donde se mantienen entre 26 a 29 grados Celsius. El valor máximo absoluto lo marcó el termómetro de Aguada de Pasajeros con 34.9 grados Celsius el día 21 de julio. Las mínimas apenas variaron entre 21 y 24 grados Celsius, llegando a ser superiores puntualmente en localidades costeras e inferiores en la montaña. Junto a nosotros el licenciado Álvaro Pérez Serra, especialista del Grupo Provincial de Pronósticos. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Leandro. Saludo para ti y a los amigos televidentes. Tenemos una buena noticia y es que en la provincia marcha a buen ritmo la siembra de caña de azúcar, pero también tenemos una mala noticia, vamos a decirlo así. Hay una alta incidencia de las malezas en los cultivos. ¿Qué valoración tienes al respecto? Estos patógenos siempre han constituido la principal problemática a la cual se enfrentan los agricultores en la producción de alimentos y otros cultivos. Ello representa el principal problema en la disminución del rendimiento por la competencia activa con el cultivo de la caña. Pero lo más significativo lo veremos a continuación. Cuando una plantación cañera no está libre de malezas los primeros 120 días a partir de su corte o siembra, se ha demostrado que se pierde entre un 36 y un 66% del rendimiento de la misma. Esto significa que se pierde entre 0,75 y una tonelada de azúcar por cada 15 días que la hierba compite con la caña. El monitoreo agrometeorológico realizado en la provincia muestra que durante la pasada semana las capas superficiales del suelo continúan con alguna humedad. Las temperaturas extremas, al igual que la humedad relativa del aire, continuaron bastante altas y por ello las condiciones prosiguen favorables para el desarrollo de muchas plagas y enfermedades. Debido a esto, es sumamente importante continuar con las labores agrotécnicas y no descuidar la vigilancia fitosanitaria de las plantaciones. En las hortalizas se aprecia muy buen vigor, a pesar de que, como en la caña, hay alta incidencia de plagas en algunas variedades. Precisamente un ejemplo de ellos es el gusano Margorina nitidalis en el caso del pepino. En contraparte a los plaguicidas de origen químico, existen una serie de opciones que suelen ser amigables con el medio ambiente y contribuir a la producción saludable. Dentro de las opciones se destacan ciertos productos naturales como el aceite de neem, con especial atención en sus semillas y hojas, cuyo compuesto activo en su interior es la azadiractina. El aceite extraído de esta planta es un insecticida natural de amplio espectro, efectivo contra plagas como pulgones, ácaros, particularmente la araña o arañita roja y la araña blanca, así como la mosca blanca, entre otros. Para acceder a toda la información que brindamos en este espacio, pueden acudir a la página en Facebook Tiempo a su Favor y con el mismo nombre un canal habilitado en YouTube. De igual manera, la página del Centro Meteorológico Provincial y la de nuestro telecentro Perlavisión son excelentes plataformas para conocer más sobre ciencia, tecnología y medio ambiente. Momento para saludar a nuestros fieles seguidores. Comenzamos con Orlando Lázaro Rodríguez, que sigue el programa mediante las plataformas de internet desde Camagüey. También Daniel Alejandro Suárez de La Habana y un especial saludo para Marlene Ramírez, especialista en agrometeorología de Aguada de Pasajeros, quien colabora con nuestro espacio. Vamos a continuar con otra de nuestras secciones habituales, confort contra estrés.
Mediante el desarrollo de una política forestal y en aras de garantizar la rehabilitación de este patrimonio, el Estado cubano ha implementado varias medidas, entre las que destacan los planes de forestación y reforestación, que constituyen referencia para muchos países de América Latina y el Caribe. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, la calidad del programa contribuye a enfrentar el actual cambio climático del planeta y aporta seguridad a la biodiversidad de la flora y fauna autóctonas. En tal sentido, la provincia trabaja por darle cumplimiento a estos planes y actualmente la humedad presente en los suelos y las temperaturas favorecen el desarrollo de las plántulas en las áreas reforestadas, las cuales en su mayoría son plantadas en suelos de baja agroproductividad. Por su parte, el estrés por calor persiste y afecta de forma significativa la salud, bienestar y productividad del ganado lechero. Este estrés se produce cuando el incremento en la temperatura ambiental hace que el animal pierda el equilibrio biológico entre la generación del calor metabólico y su disipación al ambiente o termorregulación. Al mantenernos en los meses de verano, esta situación varía poco. Por ello, continuamos recomendando evitar manejos estresantes como castraciones, vacunaciones, arreo y transporte durante las horas de mayor calor, además de proveer agua limpia, fresca y a libre disposición. Regresamos con el licenciado Álvaro Pérez Senra. Álvaro, he estado recientemente leyendo información sobre los abundantes beneficios de frutos tropicales para la salud humana, como por ejemplo el mango, el aguacate, que es una fruta, la piña, la guayaba, en países altos consumidores y también productores de dichos frutos. Pues sí, la demanda mundial de frutos ha crecido notablemente debido a los notables beneficios que genera para la salud humana. Y nuestro país también incrementa las producciones de este tipo de cultivos. Entonces, del cultivo y la pesca es una de las secciones en las que estaremos abundando de este tema. Nos mantenemos en la fase de cuarto menguante, donde se favorece la poda de ramas y también la eliminación de hojas marchitas, ya que la savia continúa moviéndose hacia abajo. El próximo 8 de agosto comienza la fase de luna nueva, durante la cual es favorable aplicar fertilizantes a las plantas de hojas verdes, así como arar y abonar la tierra. Esta etapa comprendida entre las dos fases es beneficiosa para la siembra de césped si se acompaña de tiempo lluvioso. En los frutales, actualmente varias especies se encuentran en etapa de fructificación y cosecha, como es el caso del aguacate y la guayaba. En ambas se perciben abundantes frutos por plantas. En los próximos 7 días las condiciones además serán favorables para la cosecha de cereales como frijol, ajonjolí y maní, mientras que pueden realizar cortes de madera cuyo destino sea para la construcción. A los hombres de mar continuamos recomendándoles que se protejan de la radiación ultravioleta, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, para evitar lesiones a la salud. En cuanto al viento, será muy poco variable en los próximos días, se mantendrá de componente sur en las tardes, generando más rizada en el litoral de Punta Gorda, Reina, Oburque y La Refinería, mientras que en la zona costera desde Cabagán y hasta Mangles Altos, se mantendrá el poco oleaje en las tardes con olas cercanas al metro de altura, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones pequeñas. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, pues será regular los primeros 2 días del plazo e irá mejorando paulatinamente a partir del 7 de agosto, llegando a ser buenas hacia los días 10 y 11. El Niño, oscilación del sur, es un fenómeno natural que ocurre cuando la temperatura superficial del mar en el Pacífico Centro Oriental se vuelve más cálida de lo habitual. En esta región, los vientos alisios soplan generalmente de este a oeste, alejando de Sudamérica el agua cálida de la superficie, la cual es sustituida por agua fría. Pero durante el Niño, estos vientos se debilitan e invierten, lo que provoca que el agua más cálida se acumule a lo largo del Pacífico Oriental. El Niño tiende a provocar una variedad climática diversificada en Norteamérica, mientras que las temperaturas oceánicas más cálidas pueden afectar la actividad ciclónica tropical en distintas regiones y producir un impacto en la agricultura, la vida marina y en las industrias pesqueras. Sus efectos suelen causar un incremento en la temperatura media de la atmósfera, lo que, combinado con el calentamiento global
inducido por el ser humano puede resultar en un nuevo récord de calor a nivel nacional y mundial. Y para que usted planifique bien su semana, vamos a conocer el pronóstico. Pues sí, continuamos con baja actividad ciclónica en la cuenca geográfica y por lo pronto solo tendremos influencia de ondas tropicales, como se muestra en el gráfico. Observen que en las tardes vamos a continuar con alta actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, las que pudieran ser aisladas, sobre todo hacia el centro-sur de la provincia. La próxima semana se va a mantener similar a las condiciones, mientras que las temperaturas se mantendrán elevadas, valores entre 33, 34 grados, los vientos de componente sur durante todo el plazo y el índice ultravioleta elevado, debiendo protegerse de la radiación solar, sobre todo al mediodía. Al inicio habíamos dicho que agosto tiene en sí el secreto de los 12 meses del año. ¿Por qué decimos eso? Se dice esto en el refranero meteorológico porque agosto en ocasiones tiene la influencia de varias condiciones climáticas típicas de todas las épocas del año. Por eso se dice que tiene en sí el secreto de los 12 meses del año. Pues entonces a cuidarse del sol y por si acaso tener entonces algún abrigo en guatada seca por si hay frío. No pienso que haya frío, pero bueno, siempre es recomendable tenerlo listo. Muchísimas gracias, Álvaro, por toda la información que nos has brindado y también por las curiosidades. Regresen la próxima semana en el mismo horario y en el mismo canal. Aquí estaremos poniendo el tiempo a su favor.